El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Me pegaba mucho y entonces yo desde los 6 años estaba internada en internado y hasta que me volé de uno tenía 11 y llegué a la calle. Hola, ¿cómo estás? ¿Una pasarita? No, cuénteme, ¿cuánto cuesta? 20 la pieza. Pero usted no está muy peladita, no se mete en problemas. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 17, pero para que estoy aquí, esto aquí está a menores de edad, sí. Me mete problemas. ¿De cuánto te consigue qué niñas? Pues la menor tiene 16. 16, está sardinita, ¿no? ¿Qué parte la necesita? ¿Qué parte la necesita? Se habla que en Colombia, digamos, los reportes que hay en la última década de UNICEF, habla de más o menos 25.000 o 35.000 casos de niños y niñas explotados sexualmente en Colombia. En Latinoamérica se habla que hay cerca de 750.000 casos. Es la zona del mundo donde más se presenta. No es fortuito que en Colombia y en países aún en desarrollo, donde los niveles de pobreza, inequidad y desigualdad son altos, este sea un flagelo que cada vez toma más fuerza. El comercio o explotación sexual con menores de edad. Yo estaba en Barrio 13 y una amiga mía de Prado me dijo que me fuera para Prado, que allí uno se ganaba plata, y ya empecé a vender mi cuerpo. Ella me dijo que cuánto cobraba, 25, 20, y que me daban plata por eso, y yo le dije que sí. Yo me fui premio oriental, una cara que es de puros gays, me fui. Entonces fui conociendo a una prostituta, entonces ellos me enseñaron cómo prostituirme. Los primeros días, como trabajando en eso, gané mucha plata, pero con el tiempo fui casi no seguían los clientes, no seguía la plata. A mí me tocaba que trabajar con viejitos y eso me da mucho asco. Yo sabía que podía salir a tiempo de ahí, pero no le prestaba atención porque a mí no me importa, lo único que importa es que me dieran plata. En Colombia, la ley 1098 de 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, establece en su primer artículo que se debe garantizar el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes nacionales o extranjeros dentro del país o nacionales fuera del territorio, para que crezcan bajo el cuidado de la familia. Lamentablemente, la realidad de muchos de ellos es otra. En la calle fue muy dura, mucha violencia, mucha matanza, mucha homofobia, muchas cosas malas de una vida en la calle. La calle no es lo que aparenta, la calle aparenta ser tranquila, pero la noche es muy peligrosa. Tenía que vender mi cuerpo para poder vivir, tenía que tirar drogas para poder vender el cuerpo. No solamente podríamos hablar de explotación sexual cuando hay un proxenetismo, también se ve en la familia, cuando la familia, para obtener un beneficio o un lucro propio, presta a sus hijos o presta a sus hijas para que tengan relaciones sexuales con ellos en fin de obtener un beneficio. Eso también se encuentra marcado en la norma, lo que a veces también dificulta las actividades porque no se denuncia. Hay mucha problemática al interior de las familias. Las familias no son garantes para los niños. Y al no haber garantías, definitivamente los niños buscan en el centro de la ciudad otras posibilidades de vivir. Se van de sus familias y encuentran en el centro
en la mendicidad y en la explotación opciones de vida. Que te adopten. Te he mandado la vida. ¿Pero de qué estás cansada? Que mi papá se ha muerto. Mi hermana lo mató un carro acá. Y, mi mamá también tiene que ir ahí. Soy solita. Como dice la canción, solita, soy solita. ¿Y cuántos años tiene? 17. Es una actividad que claramente violenta los derechos de los niños, porque alrededor, digamos, de ese intercambio sexual hay un montón de determinantes de adultos o de otros adolescentes que presionan la voluntad del niño y la niña, y que entonces esa presión a través de la presión económica, la presión afectiva, la presión social, la presión por el tema de los psicoactivos, mina su autonomía, los lleva a esa práctica, y es una práctica que claramente violenta su proyecto de vida y los violenta su dignidad humana y toda la proyección que todos y todas como seres humanos tenemos. Explotación sexual en niños y adolescentes, vendiendo la inocencia. Ya regresamos. Estratégico por todos los fenómenos que se dan. Hoy tenemos allí casi 800 inquilinatos, lo que se vuelve el eje transversal de la dinámica de la explotación y el comercio sexual infantil. Y hemos encontrado que muchas de las comunas donde hoy se encuentra la gran vulnerabilidad de derechos, donde las familias definitivamente no están siendo garantes, se convierten en expulsoras de estos niños y hace que el fenómeno de explotación y comercio sexual infantil tenga más fuerza en la ciudad. Uno sigue viendo que allá todos los días, por el contrario, hay más niños y niñas viviendo allá, y que hay unas denuncias muy preocupantes recientes, que inclusive algunos dueños de estas residencias, de estos hoteles, de estos inquilinatos, utilizan los niños y niñas, e inclusive hay intercambio en las redes alrededor del tema de las drogas. Hay toda una red de esclavitud hacia los niños, hacia las niñas, las vuelven adictas para poderlas controlar, para poderlas esclavizar en el tema de explotación sexual. Nos damos cuenta que la explotación sexual, siempre la sociedad tenemos parte o responsabilidad dentro de ella. Podemos darnos cuenta en aquellos lugares donde se han catado los niños o niñas y adolescentes, que de una u otra forma son la sociedad la que permite o la que presta, digamos, para obtener un lucro, los hoteles, los hostales, las casas de lenocinio, donde sea esta particularidad o son nuestros niños explotados o utilizados e instrumentalizados para estas actividades. En el año 2010 se creó la Mesa Intersectorial para la Prevención y Atención ESEA, conformada por entidades tanto públicas como privadas de la ciudad, que tuvo entre sus prioridades realizar un mapeo de la problemática de explotación sexual en menores de edad. La población se mueve mucho entre los barrios, digamos, de la Comuna 10, pero lo que logramos identificar fueron 11 zonas, 11 conglomerados. Y en cada conglomerado entre 10 a 40 casos de explotación sexual. Hemos logrado identificar que a los niños se les cobra una cuota por estar en ciertos territorios y estar seguros. Entonces hay una persona que les dice, mire, si ustedes se paran en esta esquina me tienen que dar tanto, pero yo le garantizo su seguridad. Son dinámicas del centro, definitivamente lo que hace es el voz a voz. Los niños van identificando cuáles son los sitios de mayor auge de explotación y comercio sexual infantil y van llamando a sus pares para ejercer
esta práctica que es tan vulneradora de derechos. Sectores como los del Parque Bolívar, sectores como la calle que se llama Abejorral, hemos venido insistiendo desde hace mucho tiempo a las autoridades, a la Secretaría de Seguridad, al gobierno municipal, y nosotros vemos que sigue existiendo el fenómeno. El control es muy pobre, la impunidad sigue existiendo, no hay casos de judicialización. Según la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía de Medellín, en el área metropolitana se están invirtiendo más de 250 mil millones de pesos en programas de prevención y promoción de niños, niñas y adolescentes. Además, en lo que va corrido del año han atendido a 600 niños en situación de calle y explotación sexual, de los cuales han logrado captar 274. Una labor que cada noche realiza un equipo articulado de profesionales comprometido con mejorar las condiciones de vida de esta población. Desde la Alcaldía de Medellín tenemos 9 móviles en el proyecto Crecer con Dignidad, móviles especializadas en temas específicos. Entre esas tenemos 2 dedicadas solamente al tema de explotación y comercio sexual infantil. ¿Qué hacemos? Llegamos a la zona, sensibilizamos a los niños y buscamos hacer la captación. A la medida que usted se vaya metiendo. No puedo escoger una chica de 17 años que, si bien todavía sigue siendo parte de niños, niñas y adolescentes, es una chica con mucha autonomía, bueno, no la puedes tomar a la fuerza y decirle vamos a una medida de protección. Acá tiene que ser el discurso y tiene que ser el empoderamiento. El hecho de convivir en la calle, de las lógicas, da que implica que la relación con la norma sea una relación muy difícil y no sea una relación, y digamos, eso que decía ahorita de la ruptura con el adulto hace que la relación de la norma con el otro, que ya me dice usted no puede hacer esto, usted sí puede hacer esto, hablando por ejemplo de una intervención en un espacio institucional, sea muy complicada. ¿Eso qué implica? Implica que los procesos de atención y acompañamiento con los niños y niñas requieran unas estrategias muy novedosas, que incluso revolucionen un poco la idea tradicional de la institución. Vamos a la Veracruz, vamos a mostrar todos los sectores donde ellos se agrupan. El afán de quienes trabajan por rescatar a estos niños, niñas y adolescentes hace que cada día se implementen nuevas iniciativas de carácter pedagógico, psicológico y familiar, pues ellos más que nadie saben de las consecuencias negativas que genera la explotación sexual en la población juvenil. Uno podría plantear que hay consecuencias físicas relacionadas con la exposición a todos los riesgos sexuales, o sea, el contagio de enfermedades de transmisión sexual, digamos como algunas de ellas que no tienen por ahora cura, como es el VIH, el tema de los embarazos, ¿cierto? Entonces, embarazos que no siempre son deseados, que no siempre son planeados y que entonces va a implicar, digamos, un niño o una niña que está en un escenario muy complejo. Se ha identificado el tema de las lesiones, o sea, por las prácticas. Pueden haber prácticas de sodomización o prácticas sexuales, digamos, muy violentas, o golpes o traumas porque los niños y niñas no accedan a cosas, incluso la muerte, pues, en ese sentido. Sabemos que el orden psicológico, hay unas afectaciones que tienen que ver con la estima propia, que tienen que ver con ese proyecto de vida, que entonces se va volviendo nebuloso en la medida en que el adulto, en vez de ser un ejemplo, pues es un explotador. Miedo de que me llegaran a matar, de que las mismas travestis me asesinaran, de que me llegaran a hacer algo malo, que me secuestraran. Yo en el tiempo que yo estoy yendo, me lo hacía, siempre hacía, a veces hacía eso con condón, otras veces no lo hacía. Entonces yo me puse a pensar que estoy de buena suerte, que no tengo ninguna enfermedad, soy muy de buena, gracias al Señor. Poco a poco estos profesionales se han ido ganando la confianza de los niños y niñas del sector, al punto que son los mismos menores quienes se acercan a sus nuevos tíos y tías, como finalmente les llaman, bien sea para obtener un consejo o buscar la ayuda para salir de este sórdido mundo en el que viven. ¿Y entonces qué le pasó, pues? ¿Y ya tenía todo? Me enamoré y ya me pegan, y ya me han dicho, ya es...
Oiga, necesito poner una demanda. Y le quiero poner una demanda. ¿Por qué? Porque yo estoy en embarazo y ¿sabe qué, tía? ¿Por qué me salí? Porque es más fácil me salí, porque yo no quiero que en un momento de eso que él me estruje y me pegue en la barriga. Y más que todo que yo aquí en primerito puedo perder. Muchas veces los profesores, pues no sé cómo es que llaman, los de la calle, los de las móviles, me decían que si quería cambiar de vida, me llaman para un internado, todavía no existía esto acá, pues ese servicio no existía. Me decían, entonces me llaman para otro internado y yo me volaba. Y hasta que me dijeron que si me querían ir para acá, que acá me daban todo, no me dejaban salir. Y yo dije que sí, que yo quería cambiar mi vida. A veces las leyes lastimosamente son de interpretaciones. Entonces, si tú ves un chico mayor de 14 años, policonsumidor, en ejercicio de la explotación y el comercio sexual infantil, vas a encontrar ambivalencias en la interpretación de la ley. Entonces, muchos te van a decir, a la fuerza no puedes tomar a este chico porque estás vulnerando sus garantías. Otros podrán decir, no está en uso de sus facultades mentales, es menor de edad, es la obligación del Estado proteger. ¡Chao! Cada sector tiene su dinámica diferente y sus horas. Escuchamos una ocasión en una sesión del Consejo cómo la personería identificó inclusive algunas redes en los barrios periféricos en donde también se subastan niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y esta también se vuelve, digamos, un botín de guerra en unos conflictos de esta naturaleza en Medellín. Entonces yo lo que siempre yo he reflexionado es que las autoridades a veces de mala o buena fe, digamos, han combatido más los niños, las niñas y las adolescentes, que son finalmente las víctimas, que a los victimarios. Entonces uno a veces lo que ve, inclusive en las llamadas batidas o en eso, es que hacen más presión sobre nuestras niñas, que son finalmente las que son vulneradas sexualmente, las que están utilizadas, las que son abusadas, que realmente sobre el dueño del hotel, sobre el dueño de la residencia o sobre quien se lucre en las redes de prosenetismo. Hay que entender que los niños son víctimas, más no victimarios, y como víctimas se les debe garantizar la protección integral, y lo que hemos de perseguir es el delito, quien los está utilizando o quien los está explotando. Pero muchas de ellas carecen de denuncias, los cuales no dan respuesta para poder llevarlos a un juicio o dejarlos en buen recaudo de la autoridad competente. En este instante sería la fiscalía o los jueces, para que de una u otra forma sean privados de su libertad, para poder entender lo que de una u otra forma nos exigen. Es de ahí que muchas veces nuestras investigaciones quedan, como usted acaba de decir, un término coloquial, quedan perdidas porque no se tienen las suficientes pruebas para dar con este victimario. Ah, pero aquí es un sector donde a ver, los taxistas, donde la gran mayoría, los que promueven pues como esa práctica. Aquí hay una tarea del Estado, y es implementar la judicialización y las penas que existen en los códigos penales del país. Aquí hay leyes, todas las que quiera, para sancionar. Aquí nosotros venimos inclusive reclamando de todas las formas posibles de por qué existen residencias y hoteluchos en la ciudad en plena luz del día, en donde se sabe que se ejerce la explotación sexual, en donde hay drogadicción, en donde hay esclavitud, en donde hay abuso sexual, y no se cierra ni hay nada. Muchas veces se sancionan 2 días, es por un colchón contaminado y más por lo que se está ejerciendo como delito. Deberíamos darnos cuenta que la responsabilidad no es solo del Estado, sino que es una responsabilidad compartida, es de todos, una responsabilidad tanto de la familia, tanto de la sociedad y del Estado. Porque muchos de estos casos que se tienen a buen término, porque dentro de esos abusos sexuales también se llevan unas investigaciones, pero muchas de ellas no se da respuesta porque carecen de elementos materiales probatorios o evidencias físicas.
La ley 1329 de 2009 ordena entre 14 y 25 años de prisión, más el pago de una multa a quienes ejerzan el proxenetismo, pero adiciona el mismo periodo de prisión sin multa a quien solicite directamente o por tercera persona realizar acceso carnal con un menor de 18 años. Así, este de su consentimiento, no habrá exoneración de tal responsabilidad penal. Ya regresamos. Los seres humanos han aprendido a vivir con la vulneración como paisaje. Si un ciudadano va en el carro y ve una situación de estas, no puede decir qué está haciendo el Estado. Pregúntese qué está haciendo usted. Es el tema de que en una cultura que toleremos tranquilamente, que no nos dé nada por dentro cuando veamos que un niño se monta en un carro X y que sabemos que no es un familiar y que no lo van a llevar a pasear, es muy doloroso. Y ese es el otro tema que hay que trabajar con mucha fuerza. Con los proxenetas hay que judicializarlos, los explotadores hay que judicializarlos, pero la sociedad que está ahí en su conjunto y todos nosotros que decimos que Medellín es una ciudad muy bonita, que hay niñas, que hay niños muy bonitos, los tenemos que cuidar. Y creo que hay también como una responsabilidad muy grande de la sociedad y eso implica procesos de pedagogía social muy grande y que resignifiquemos qué significan los niños y las niñas para nosotros. Tal vez encontrar ese significado sea la respuesta para tomar acciones como rescatar los valores en la familia, denunciar como ciudadanos y, claro está, mejorar la articulación de entidades que trabajan en representación del Estado. Hoy hay un problema muy grave en las escuelas nuestras, en particular las públicas, porque finalmente los niños y las niñas están muy atemorizados en muchos sectores de la ciudad. O no van a la escuela o están desertando de la escuela. Y en los barrios, y está claro que se las ponen a los niños y a las niñas de esta manera, o ustedes dejan ser cooptados, se unen a los combos o se tienen que ir del barrio. Y esto tiene que ver con el fenómeno que nosotros estamos hablando de abusos sexuales, eso tiene que ver con esto. Hay que hacer un trabajo muy importante en los barrios para que los niños estén en el sistema educativo felices, incluidos, para que tengan un entorno familiar o un entorno social que los proteja, para que estén bien en su, digamos, donde viven y no tengan que ir a buscar en la calle, en el centro, en otras zonas, la subsistencia económica o incluso a veces afecto. El llamado es, el Estado está comprometido y es corresponsable. Muchas cosas por mejorar, claro que sí, pero estamos trabajando en eso. Pero la sociedad tiene que empezar a volcarse a la corresponsabilidad. Llamen, hay elementos donde podemos encontrar una respuesta oportuna. 123 o la 106, inmediatamente se toma respuesta. En lo corrido de 2013, la Policía Metropolitana ha dejado bajo protección del ICBF a 98 menores y el programa Intervención Dual de la Alcaldía de Medellín tiene a 177 niños ya estudiando y completamente adaptados a la sociedad. Pero esto no es suficiente, las cifras aún son altas. En este lugar me parece muy bueno porque aquí uno puede cambiar. Aquí uno puede hacer muchas cosas, aquí uno puede ser, por ese internado uno puede salir adelante, pues se puede escoger otra vida en esa vida que uno tiene en la calle. Y el mensaje que les dejo a los compañeros que me están escuchando, que salgan de ahí, que de poco a poco ese mismo consumo me va a ir matando. Que cambien, que la calle no trae nada bueno, que la calle nunca va a cambiar, nunca cambia, si cambia, cambia para mal. Lo que más quiero es salir de acá, tener yo un estudio, estudiar idiomas, ser un gran traductor profesional, me han ganado de conocer otros países, otros así, fuera así de América, conocer otros idiomas, ser una gran persona, ser una gran persona, una gran persona. Una gran persona.
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del FOD. Hola, ¿cómo estás? ¿Una pasarita? No, no, cuénteme, ¿cuánto cuesta? 20 la pieza. Pero usted no está muy peladita, no se mete en problemas. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 17, pero papi, estoy aquí. Esto aquí está a menores de edad. Sí. Me mete problemas. ¿De cuánto te consigue qué niña? La menor tiene 16. 16. Está sardinita, ¿no? ¿Qué parte la necesita? ¿Qué parte la necesita? ¿Cuánto la necesita? ¿Por qué se dedica a eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi mamá me pegaba mucho y entonces yo desde los 6 años estaba internada en internado y hasta que me volé de uno tenía 11 y llegué a la calle. Se habla que en Colombia, digamos, los reportes que hay en la última década de UNICEF habla de más o menos 25.000 o 35.000 casos de niños y niñas explotados sexualmente en Colombia. En Latinoamérica se habla que hay cerca de 750.000 casos. Es la zona del mundo donde más se presenta. No es fortuito que en Colombia y en países aún en desarrollo, donde los niveles de pobreza, inequidad y desigualdad son altos, este sea un flagelo que cada vez toma más fuerza. Para el desarrollo de la televisión.